Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fe Mueve Montañas. Nosotros seguimos aquí informándote sobre todo lo que tenés que saber para estar prevenido de lo que van a enseñar a tus hijos en el colegio con este nuevo plan, ¿no? De Fundación Huésped y la educación sexual integral y prevención del embarazo. Hoy vamos a tener como invitado al politólogo y escritor Agustín Laje, que escribió un libro, se llama El libro negro de la nueva izquierda. Vamos a estar vía Skype hablando desde Córdoba y te va a informar de todo lo que tenemos que saber, a vos, a mí y a todas las personas que tenemos niños para prevenir al futuro de nuestro país. Bueno, vos sabés que este canal se mantiene con tu colaboración. Yo te invito a que entres a YouTube y que nos acompañes con lo que vos puedas. Siempre va a ser bienvenido y vamos a poder seguir informándote y llevándote toda la verdad primero. Estamos ahora sí, ya llegó el momento de presentar a Agustín Laje. Agustín Laje, ustedes seguramente lo ven en todos los videos, es una persona, es politólogo, es escritor, el libro negro de la nueva izquierda, un libro muy polémico que dice tantas verdades que nosotros aquí en TeleB1 y en Canal Santa María y personalmente compartimos. Agustín Laje, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Un gusto otra vez estar en sus estudios. Por favor. Agustín, bueno, te vemos en todos los videos, te seguimos también y queremos que nos digas qué es la ideología de género, porque nosotros en la Argentina estamos interpelados por este tema y somos también muy vilipendiados, porque cuando tratamos de informar a toda la ciudadanía de lo que va a ocurrir en los colegios con sus hijos, los medios de comunicación masivos lo que hacen es vilipendiarnos de una forma patética y decir que estamos incurriendo en una falacia enorme. Por eso quiero que nos cuentes qué es la ideología de género y cómo va a funcionar en los colegios. La ideología de género, en una oración, haciéndolo lo más resumido que yo puedo para esta nota, es lo siguiente: es un conjunto de ideas anticientíficas, ¿sí? Son ideas anticientíficas sobre la sexualidad que tienen un propósito político, ¿sí? Son ideas que toman a la sexualidad para politizarla, tienen un propósito político y desarraigan a esa sexualidad de su naturaleza explicándola simplemente por la cultura. La ideología de género lo que te dice en una palabra es: lo importante de tu sexualidad no es la naturaleza de tu sexualidad, sino es aquello que culturalmente han hecho con tu sexualidad, y la forma de liberarte de esa cultura que te oprime sexualmente es autopercibiéndote como vos quieras. Entonces, la enfermedad para la ideología de género sería, por ejemplo, que hubieran hombres y mujeres especificados como hombres y como mujeres. Eso es un problema para la ideología de género. El hombre y la mujer como tal es un problema para la ideología de género porque entiende que son constructos de la sociedad, que son artificialmente hombres y artificialmente mujeres. Entonces, la liberación, por ejemplo, viene de la mano de que un hombre se autoperciba como una mujer, que una mujer se autoperciba como un hombre. El homosexualismo, el feminismo radical, etcétera, etcétera. Por eso, la ideología de género, insisto, es un conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Esto es lo que se está empezando a bajar en la Argentina desde hace tiempo, ¿verdad? Ya, Sí. en todo lo que es educación sexual escolar, que obviamente no es educación sexual, sino que es adoctrinamiento en ideología de género. Y esto lo tenemos más que chequeado. Es decir, que lo que instalan ellos es, de acuerdo a tu sentimiento, es lo que sos. O sea, no vale si has nacido hombre o mujer, si vos te sentís mujer, sos mujer. Si te sentís gatito, sos gatito. Si te sentís perro, sos perro. Esto es lo que quiere Efectivamente. instalar la ideología de género. Efectivamente, y esto que puede sonar una parodia, hablar de bueno, de que se siente un perro, que se siente un gato, en países donde la ideología de género ha avanzado mucho más que en América Latina, digamos, y sus países, por ejemplo, no sé, en Canadá, en los países nórdicos, en Suecia. algunas zonas de Europa, Suecia, claro, claramente, ya tenemos los fenómenos de las transespecies, o sea, que son efectivamente hombres o mujeres que dicen ser, no sé, un gato encerrado en el cuerpo de un hombre. Tenemos a los transraciales, tenemos las transespecies, tenemos gente que se autopercibe como alienígenas y ese tipo de cosas. Estos fenómenos, a ver, no son nuevos. El gran problema es que siempre han sido enmarcados como problemas psiquiátricos, porque efectivamente lo son, ¿sí?
Disforia de género ha sido siempre un trastorno psiquiátrico. Sí. Ahora bien, el problema de la ideología de género no es el tipo que se autopercibe como aquello que no es. El problema de la ideología de género es que reivindica como realidad la autopercepción de esa persona e impone como real la fantasía de esa persona. En Argentina ya tenemos, por ejemplo, leyes de identidad de género que sancionan a alguna persona que diga que un hombre que se autopercibe como una mujer no deja de ser un hombre. Por eso Jorge Lanata, por ejemplo, ha tenido que ir a la justicia a comparecer frente a la judicialización de su opinión, que fue decir que Florencia de la B no es una mujer, sino que es un hombre, una verdad científica, biológica, cromosómica, anatómica, fisiológica, ¿no? Y ahora parece que la realidad es una función de las autopercepciones y no Claro, de se la deja de lado la objetividad ciencia, o del sea, lo que entorno. la ciencia diga no vale, es lo que vos te percibís. Y si alguien te dice que no cree o que no quiere ser partícipe de tu fantasía, entonces vas a tener un problema con la justicia. Entonces, el Estado tiene en este momento dos aristas. Una es la coerción, que es judicializar, como el caso de Jorge Lanata, a las personas que de alguna manera dicen una opinión políticamente incorrecta respecto de lo que hoy se considera que es la sexualidad, que es cultura, ¿sí? Y por otro lado, tiene otra arista el Estado, que es el de la inseminación de esta ideología en las mentes más jóvenes. Porque esta ideología es tan absurda que difícilmente se puede instalar con la fuerza que ellos necesitan en las mentes más adultas, más maduras. Esto sí se puede instalar en las mentes más jóvenes, en aquellos chicos que pasan más tiempo en el colegio que con su familia, que pasan viendo más tiempo televisión que estudiando, etcétera. Son chicos que están obviamente abiertos a la ideología de género de par en par, y además la ideología de género en este momento cuenta con lo que se llama educación sexual integral, que lejos de enseñar educación sexual, lo que enseñan es todas estas paparruchadas anticientíficas. Mira, otra de las cosas que hablaban, que escuché a Nicolás, que es quien hace el libro con vos, escuché que él decía en un momento que uno de los temas que también se van a enseñar es a tener relaciones anales a los niños. Esto quiero que me lo expliques, por favor. A ver, esto ya se ha visto hace varios años, no es algo nuevo. Han habido cartillas que trascendieron públicamente donde en folletines, digamos, les explicaban a los chicos cómo lubricar la zona anal para mantener una relación de ese tipo. Esto no es una novedad, esto no es que empieza o que va a empezar a hacerse desde ahora. En ciertos colegios puntuales ya se ha venido encaminando la educación sexual por ese lado, de la misma forma que en otros colegios lo que se considera que es educación sexual es explicarle a los chicos las propiedades, digamos, nutritivas del semen. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con educación sexual? Entender las propiedades de tragarse el semen es algo que uno dice, no, 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 la educación sexual tendría que ser educación que le explique al niño, en todo caso, los métodos de anticoncepción, en todo caso que les expliquen cómo funcionan los aparatos reproductivos de un sexo y de otro sexo, etcétera. Pero los otros días, antes de ayer justamente, estaba viendo una publicación que subió un joven estudiante en su Instagram, que era el PowerPoint de una clase de educación sexual que le daban en su colegio. Y les enseñaban, por ejemplo, la teoría de la heteronormatividad. Y ¿Y el cuál es esa título, teoría? ¿Cuál es esa teoría, mira, Agustín? mira, yo justo estoy al lado de varios libros que tengo acá en la biblioteca, tengo acá a mano, es esto, Monique Wittig, El pensamiento heterosexual de la década del 80, una feminista radical embrionaria de la teoría queer, se crea una, te digamos, crea ella una teoría donde dice que en nuestra sociedad hay un régimen de heterosexualidad obligatoria. Uno está obligado a ser heterosexual. Lo más curioso del caso es que Wittig era homosexual y nunca fue perseguida ni tocada en Francia, donde ella vivía. Entonces, ¿de qué obligatoriedad nos hablan si la homosexualidad está contemplada como legal, como un acto, digamos, que no tiene pena y que es legal en cualquier lugar de Occidente, y nos dicen que vivimos un régimen de heterosexualidad obligatoria contra el cual nos tenemos que rebelar, tenemos que liberarnos de la imposición de ser heterosexuales? Lo más curioso del caso es que sin heterosexualidad no habría hombre. Entonces, la obligatoriedad de la
heterosexualidad, si la hay, en todo caso es evolutiva, es genética, digamos, es inherente a la naturaleza de la reproductividad humana. Sin heterosexualidad no tenés reproductividad, sin reproductividad no tenés ser humano. Entonces, si hay una heterosexualidad obligatoria, y esto no, porque no tenés no vida, es... sin heterosexualidad no tenés vida, y lo que ellos también están tratando es de limitar la natalidad, porque están, claro, quieren cortar la natalidad, y aparte buscan problemas donde no hay problemas, porque nadie prohíbe el matrimonio homosexual y todas estas cosas, y buscan problemas donde no los hay. Efectivamente, mira, estoy buscando la diapositiva de este chico, acá la tengo yo, no creo que se vaya a ver, está subida en mi Instagram, y dice lo siguiente. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Perdón? ¿Cuál es tu Instagram? Agustín Laje, todo junto. Perfecto. Dice, miren, la heterosexualidad como orientación sexual considerada, entre comillas, normal y obligatoria, habilita a fijar roles, identidades y conductas naturalizados a los que las personas deben ajustarse. Generalmente se supone y se da por hecho que todos tenemos que ser heterosexuales. Y dicen que la heteronormatividad es un principio organizador de la vida en sociedad que hace de la heterosexualidad reproductiva el parámetro desde el cual juzgar, condenar, medir, reprobar, normalizar la inmensa variedad de prácticas, identidades y relaciones sexuales, bla, 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 bla. Entonces uno dice, ¿cómo es que una sociedad te impone a vos ser heterosexual si no hay ninguna pena para aquel que no quiera ser heterosexual? Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo podría reproducirse una sociedad si no predominara la heterosexualidad en su seno? No podría. Estas son dos preguntas, preguntas que obviamente tiran por la borda esta teoría y que no se enseñan, porque lo que se quiere enseñar, insisto, no es educación sexual. Lo que se enseña es adoctrinamiento en ideología de género. Y esto es ideología de género pura y dura, y esto es lo que ya está pasando en los colegios, ¿no? Porque también ellos, por ejemplo, te dicen, es como que te seducen, ¿no? Es, hay pluralidad, hay diversidad, podés elegir, pero en realidad, como vos decís, es una caja de Pandora, que lo que tiene adentro es estiércol, porque lo que están haciendo es deformando la mente de un niño. 5 años, 6 años, 7 años, es una esponja que está lista a absorber y que podemos torcer el camino, porque si un niño, el niño tiene que elegir en su adultez, la sexualidad que va a llevar, pero nosotros no tenemos por qué inducirlos y de esa manera estar maleducando a un niño en cuanto a su sexualidad. Mira, un par de cosas interesantes que me surgen de tu comentario, muy acertado, ¿no? Por un lado, el fenómeno de los niños trans es en verdad el fenómeno de padres que conforme a la tecnología y a la ideología en boga quieren modificar la sexualidad de sus hijos a su propio gusto y conveniencia. El niño trans de 7 años que dice ser, por ejemplo, un chico de 7 años que se autopercibe como una nena y entonces lo sometemos a todos los, procedimientos hormonales y quirúrgicos incluso, es una bestialidad. ¿Por qué razón? Porque está comprobado que la sexualidad del ser humano no se asienta sino hasta pasados los 17 años. Y hoy tenemos en Argentina niños trans de 7 años. ¿Qué es un niño trans? Es un niño... A ver, vamos a poner un caso. Yo cuando era chico jugaba a ponerme los tacones de mi mamá. ¿Por qué? Porque me gustaba sentirme en el desafío de caminar sobre esas plataformas, ¿no? Entonces era un juego, no era más que un juego. ¿Hoy cómo se interpretaría eso? Eso se interpretaría como, mirá, en verdad Agustín... capaz se está autopercibiendo como una nena, por eso está utilizando los tacones de la madre. Agustín, ¿vos cómo querés ser? ¿Vos querés ser Agustín o querés ser Agustina? ¿No te gustaría probar ser una mujer? A ver, mira, ¿por qué no jugás con esta Barbie? ¿Por qué no te pintás los labios así? A ver, fíjate si te divertís con el maquillaje. Entonces, es una manipulación de los padres porque en verdad han querido tener un hijo de otro sexo. Por eso es que en países como Holanda, Suecia, Canadá, etcétera, cuando uno va a inscribir un hijo hoy en día, puede inscribirlo como hombre, como mujer o como género X. ¿Qué es el género X? Es, bueno, veremos, yo le puedo dar la forma a mi hijo como yo quiero que mi hijo sea. Entonces, si yo quería una nena, pero me salió un nene, le voy a poner género X y voy a hacer todo lo posible en su crianza para que finalmente ese género X se, digamos, forme como una nena, ¿no? Entonces esto es una mentalidad podrida, autoritaria de padres que no aceptan la naturaleza de sus hijos. No, es una crisis de valores absoluta. Claramente una crisis de valores.
Y por otro lado, perdón, me quedo pensando también en lo que es este tema de la heterosexualidad obligatoria. A ver. Esto no solamente no es cierto, sino que te diría es lo contrario. En la sociedad hoy en día, vos tenés premios a la homosexualidad y castigos a la heterosexualidad. Si no, no podría explicarse por qué aquellas escuelas que quieren dar educación sexual basada en una visión heterosexual de las cosas, hoy no pueden hacerlo. Hoy tienen prohibido hacerlo. Yo acabo de estar hace más o menos que una semana y media en una escuela en Neuquén, donde dimos una crítica a la ideología de género frente a los alumnos y hoy el Estado reaccionó contra ese colegio al cual le va a quitar los subsidios, va a hacer todo lo posible para reventarlo. El Estado. ¿Por qué? Porque se brindó una opinión en contra de la ideología de género. Segundo ejemplo que te pongo, vos, Gisela, hoy, te hago a vos la pregunta. Sí. ¿Podés, por ejemplo, ponerte un bar que tenga un cartel así de grande que diga, este bar es hetero-friendly? Estamos a favor de la familia entre hombre y mujer. No, me van a ¿Vos podés hacer? censurar, me van a acribillar. A ver, me acribillaron en el programa que traje a la senadora Cristina Fiore, porque Sí. comentaba lo que dijo Amparo Medina en cuanto a la ideología de género, que enseñan talleres de autosatisfacción a los niños y que también Sí. con los fetos se Sí. utilizan para alimentos y para maquillajes. Me Cosa que es defenestraron. cierta. En este Mira. país, cuando decís la verdad y vas a favor de las virtudes y de lo que realmente es, sos castigada y vilipendiada. O, por supuesto que Ahí. me denunciarían, me dirían que soy una represora, que soy una Exacto. tirana. Exactamente, tendrías un montón de problemas. Tendrías problemas con el INADI, tendrías problemas con la justicia, y si no tuvieses problema con el Estado, los tendrías con los grupos LGBT que no dejarían tu cartel y tu bar en pie, te lo reventarían por la noche sin que ninguno pague ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen impunidad frente a la ley. Por eso es que en sus marchas pueden reventar todo sin que ninguno caiga preso. Entonces, cuando te hablan de la heterosexualidad obligatoria, yo digo, esto en verdad, a ver, si hay algo obligatorio, hoy en día creo que es lo opuesto. Creo que es lo opuesto. Entonces, esto es lo que hoy se le enseña a los chicos, ¿sí? Esto es lo que hoy los chicos están sometidos a escuchar, a aprender y a repetir en los colegios. Esa es la educación sexual. ¿Cómo vamos a prevenir, por ejemplo, los embarazos no deseados con este tipo de educación? ¿Qué tiene que ver esto con los embarazos no deseados? ¿Qué tiene que Bueno, ver? nada. Nada, digamos. O sea, justamente la excusa es, bueno, queremos educación sexual para no embarazarnos cuando somos chicos, etc. Muy bien, entonces explica cómo funciona la reproductividad humana. ¿Qué tiene que ver las propiedades, digamos, o cómo autosatisfacerse? ¿Qué tiene que ver eso? Nada, nada. ¿Qué tiene que ver enseñar lo que es la teoría de Wittig de los 80 con cómo prevenir el embarazo no deseado? Nada. Entonces, esta educación sexual, insisto, es adoctrinamiento en ideología de género. Y no ha empezado ahora, ojo. Ahora esto se va a exacerbar. Pero esto viene desde hace muchos años en la Argentina y nadie ha reaccionado, nadie. Y en otros países, vuelvo al inicio, por mucho menos que todo esto, reaccionaron con toda fuerza. Salieron a marchar millones de peruanos, millones de colombianos, millones de mexicanos, cientos de miles de costarricenses. Y acá en Argentina, nada. Acá en Argentina se niegan a escuchar la verdad y los medios de comunicación se niegan. El otro día, Débora Plager, cuando pasaban el video de este programa, de La Fe Mueve Montañas, cuando yo comentaba esto, decía, no le den entidad. O sea, decía, ¿cómo se puede negar esta mujer a que den educación sexual en los colegios? No, no nos negamos a que den educación sexual en los colegios. Pedimos que den educación sexual integral entre alumnos, padres y profesores, pero que sea integral, ¿no? Que, o sea, que pueda ayudar al niño en su formación, en la voluntad, en la mente, en formar relaciones sólidas, en saber cuándo tener una relación, no en que lo fagociten para que el niño pueda inducir su sexualidad hacia cualquier lugar. Eso es lo que no queremos. Esto es lo que está ocurriendo acá, Agustín, es terrible. Bueno, vos lo Mira, sabés, pero el es tema. una cosa infernal. Lo vemos también, bueno, en la currícula y en todo lo que están
promoviendo el Estado, en un momento veía la X. Todo, Sí. ¿entendés? No dice, por ejemplo, alumnas o alumnos, alum y la X, para no ponerle Sí. sexo. O sea, es terrible. Esto es la El tema es que neolengua. hay dos grandes frentes acá, que son, por un lado, los medios de comunicación. Los medios de comunicación están jugando, los tradicionales y los más importantes de la Argentina están jugando a fondo a favor de la ideología de género. Por eso es que cuando esta mujer dice no le den entidad, significa silenciemos esa opinión. No significa debatamos esa opinión. Significa esta opinión no puede tener cabida en un medio de comunicación porque pueden poner en peligro la ideología dominante que nosotros hemos sabido construir en la Argentina. Los medios de comunicación han creado una ideología que hoy domina, que es la ideología de género. Entonces, darle lugar a voces como la tuya o a voces como la mía es poner en peligro esa ideología. Porque además, esa ideología se sostiene en fundamentos muy débiles. Son fundamentos emotivos que con la ciencia uno los desgarra de modo inmediato. Entonces, no les conviene darnos entidad. Por eso ellos dicen, no hay que darles entidad a ellos. ¿Por qué? ¿Por quiénes somos nosotros? No, porque nosotros con lo que opinamos podemos poner en riesgo lo que ellos han instalado como opinión obligatoria. Por otro lado, tenemos el Estado. Y el Eso. Estado es todavía más jodido, porque el Estado lo estamos financiando entre vos, entre yo y entre los padres de familia que pagan impuestos, que van a sostener planes educativos como estos, que no son de educación, sino de adoctrinamiento. Y además, en el fondo, lo que estamos viviendo es una usurpación del Estado de todo aquello que ha pertenecido tradicionalmente a las familias. El Estado es un monstruo que empieza a expandirse sin contención alguna. La historia desde que el Estado es Estado, han surgido formas de limitar al Estado, la Constitución Nacional, la división de poderes típicamente republicana, la declaración de los, digamos, del individuo, etcétera, etcétera. O sea, digamos, hay formas en que el hombre ha tratado de empezar a poner límites al Estado, pero el Estado siempre ha buscado la forma de sortear esos límites. Y un límite para el Estado históricamente ha sido la familia. ¿Por qué razón? Porque la familia es el núcleo de la sociedad civil, distinta de la sociedad política, que es la sociedad que conforma al Estado. La sociedad civil tiene como núcleo la familia. Y la familia tiene funciones respecto del individuo, del ciudadano, que hacen a un lado a ese Estado. Funciones educativas, funciones económicas, funciones afectivas, funciones psicológicas. El niño psicológica y afectivamente se forma en un seno familiar. El niño recibe su educación y su socialización en la familia. Y el niño recibe su sustento hasta que se convierte en hombre maduro y puede salir al mundo laboral a través de la familia. Entonces, estas cuatro funciones han sido fundamentales en cuanto al poder de la familia en una sociedad. El Estado, ¿qué dice ahora? Necesitamos personas que respondan como títeres a los intereses de aquellos que ocupamos el Estado. Y tenemos como barrera a una familia que tiene la función de educar psicológica y afectivamente a sus niños. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarles esas funciones a esas familias. Yo me voy a hacer cargo. Entonces vos vas a ser el padre simplemente. Vos vas a ser el padre y vos vas a ser la madre simplemente porque vos vas a estar un par de horas con tus hijos en tu casa mirando televisión mientras comes. ¿Sí? Pero yo, como Estado, me voy a hacer cargo de formarlos o deformarlos Deformarlos. psicológica, claro, deformarlos psicológica y afectivamente. Entonces, siempre se dividió lo que era la educación, que era propia de la familia, de lo que es la instrucción, que era en todo caso lo que el Estado debía brindarle a sus ciudadanos. Instrucción. Ahora el Estado monopoliza la educación y la instrucción y los convierte en adoctrinamiento. Y la familia no se da cuenta en general de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en última instancia le es cómodo.
Hay una comodidad, y esto también hay que hacer una autocrítica, hay una comodidad en general en los padres y madres de familia en cuanto a que, bueno, ¿para qué voy a ponerme a contrariar lo que el político quiere hacer con la cabeza de mi hijo si quién soy yo frente al poder del político? ¿Cuál es el poder que yo como individuo tengo frente al político? Ninguno. Él tiene la caja del Estado, tiene medios de comunicación que lo acompañan, tiene la industria académica que dice que eso es válido. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, no hago nada. Entonces, lo que hago es justificar mi inacción. Y lo que hago es justificar que a mí me quiten el poder sobre mis hijos y que a mis hijos le quiten el poder sobre sí mismos. Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, si mucha gente tomara conciencia, como en otros países ocurrió, como en el Perú, Costa Rica, insisto, todos estos otros países. O como nosotros ahora cuando salimos a las calles evitando el aborto. Exactamente. Tenemos que salir a la calle a hacer causa común para que no deformen a los niños y que la gente pueda escuchar, porque es autoritario. Esto viene con fuerza del Estado y no te están proponiendo, te están imponiendo esta educación sexual para los Efectivamente. Chicos. Efectivamente. Y mientras vivamos en sistemas democráticos representativos, ese individuo que se siente impotente frente al Estado tiene que saber que todavía tiene una esperanza, que es el valor de su voto. Ahora, su voto como uno no vale nada. Un voto no te define una elección. Pero cientos de miles, incluso millones de votos, son determinantes para el político. Por eso es que el aborto se rechazó en Argentina. Porque politizamos al movimiento Pro Vida en el sentido de que el movimiento se manifestó en la calle y les dijo a los políticos, no los vamos a votar. Ahí es cuando se da vuelta la cosa. Se da vuelta la cosa no porque le digamos al político, mira, estás matando un ser humano por nacer. Mira, los fundamentos de que este ser humano por nacer es un ser humano son estos, ciencia. Los fundamentos de que esto no va a servir ni es aplicable son estos. No les importaron los fundamentos científicos, digamos. El político caza votos. Al político lo único que le importó fue que le digamos, mira, ¿sabes qué? No nos escuchaste con todos estos fundamentos y argumentos, entonces yo a vos te voy a quitar el voto si votas a favor. Y ahí fue cuando los indecisos, ya en la Cámara Alta, al final se decidieron a favor de la vida. Pero si no hubiésemos politizado la cuestión en el sentido de condicionarlos políticamente a través del instrumento del voto, esos políticos votaban a favor del aborto y el aborto hoy era ley. Lo mismo tiene que pasar en cuanto a todo lo que es ideología de género porque es parte de un mismo paquete. La lucha contra el aborto, si se limita a ser una lucha simplemente contra el aborto, es una lucha condenada al fracaso. Porque el aborto es parte de un paquete integral que incluye feminismo radical, lobbies LGBT, esta educación adoctrinante en ideología de género, etcétera. Entonces, si logramos levantarnos en masa contra todo esto, nuestro voto ya no va a valer uno, sino que va a valer cientos de miles. Y ahí el político va a pensar 20 veces antes de hacer las cosas que están haciendo. Bueno, ahora, ¿cuáles son las 8 claves que vos proponés, Agustín, para que, ganamos la primera batalla, porque esto recién empieza? Logramos que no sea ley, la ley del asesinato del aborto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para continuar, para que esto no siga avanzando? Porque la primera parte fue el aborto. Si seguimos así, va a venir la eutanasia, ya está, la ideología de género, y van a terminar destruyendo todos los valores de los seres humanos, de los niños, que evidentemente están atacando con todo al futuro de Argentina, que es la niñez. Efectivamente. Mira, a ver, yo tiro algunos tips rápidos. Sí. Yo considero que, por un lado, hay que tomar conciencia, y es fundamental, este es el eje de la cuestión, conciencia de que esto es un paquete, como has dicho vos y como he dicho yo hace un rato. Esto es un paquete que lleva un nombre bien específico, que es ideología de género. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar esa conciencia. Para tomar esa conciencia hay que informarse sobre qué es la ideología de género y hay que formarse. Y acá viene el rol de los padres de familia. Ese padre de familia que dice, ¿qué puedo hacer yo frente a un Estado que me arrebata a mi hijo? Bueno, lo primero, entender qué es la ideología de género. ¿Para qué? Para que vos puedas contrarrestar con la educación familiar el adoctrinamiento en el colegio. Número uno, eso. Formarse, informarse. Para eso hay que buscar información que no es fácil. Hay algunos libros. Yo puedo recomendar, obviamente, el que escribí con Nicolás Márquez. Puedo recomendar, a ver, estoy buscando con la vista. Sí. Acá tengo algunos libros colgando. Mirá, este es bueno. La Revolución Silenciosa se llama. ¿De quién es? De Jesús Trillo Figueroa, un español.
Trillo Figueroa, Trillo con doble L. Mira, acá tengo uno de una gran amiga mía de España, se llama Alicia Rubio. Se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Estos libros los pueden encontrar, no, este no impreso, pero sí lo pueden encontrar fácilmente por Amazon, a un precio muy bajo. Después, de una alemana, Kubi, Kuvy, se llama La Revolución Sexual Global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Entonces, hay cosas para leer. Si no les gustan leer libros, busquen videos, busquen información por internet, artículos. Hay muchísimas cosas dando vueltas. Pero la formación y la información, que no son cosas idénticas, cuidado, la formación y la información son fundamentales. Por otro lado, entender la política, entender que estos tipos que han votado a favor del aborto tienen que pagar el costo político. Porque esa es la única. Es el único instrumento que nosotros como ciudadanos de a pie tenemos. Nadie de los que conforma el movimiento Provida es multimillonario, nadie tiene una fundación como George Soros, nadie cuenta con el apoyo de los grandes medios de comunicación como el grupo Clarín, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos? El voto. Usémoslo. Pero para usarlo bien, tenemos que tener una lista precisa que nos brinde memoria respecto de quiénes son los tipos que votaron a favor del aborto y quitémosle el voto. Tienen que pagar un costo, es ese, Así es. quitarles el voto, militar en contra de ellos. Hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero yo no soy un tipo manso, o sea, los que me conocen ya saben cómo soy. A estos tipos hay que escracharlos públicamente, ¿no? Totalmente. Hay que no solamente votar en su contra, hay que militar en su contra. ¿Y qué puedo hacer yo para militar en su contra? Y bueno, por ejemplo, agarro, junto a un grupo de amigos y les digo, miren, chicos, estos que ahora piden que les demos el voto, no, estos tipos votaron a favor del aborto, no los votemos. Ese es el paso número uno. Alguien que sepa usar su computadora puede armar con la fotito de estos tipos que han votado, no sé, un meme, por ejemplo. Hay formas de militar desde abajo contra estos tipos para mantener viva la memoria, ¿sí? Hay que mantener viva la memoria, por eso es imprescindible. Hay que armar agrupaciones pro vida. Yo con mis amigos, por ejemplo, tengo, no sé, 10 amigos, armo una célula pro vida. Armo un grupo de WhatsApp. Me comunico, intercambio con ellos información. Cuando hay alguna marcha, voy con mi Voy. grupo, aunque sean 10. Digamos, hay cosas que no cuestan nada y que se pueden hacer. Simplemente uno tiene que tener la voluntad de hacerlo, que es digamos, lo que mucha gente lamentablemente no tiene. Y es lo que debería tener, porque si no, la lucha está perdida de antemano. Y finalmente, a mi juicio, hay que hacer un frente nacional que agrupe, que arme una suerte de red de agrupaciones pro vida, para que todas estas células, en definitiva, terminen respondiendo a un plan estratégico unificado. Porque si no, tenemos, sí, muchas células, pero cada una va por la suya. Tenemos que tener un plan estratégico unificado y Otra cosa, formación. te recuerdo algo que lo has dicho tú también, que es, por Sí. ejemplo, tener en cuenta la opinión pública, que es la opinión del ciudadano, y no la opinión publicada, que es la que tienen los medios de comunicación en su poder y publican lo que quieren, y lo que Una cosa quieren. es la opinión pública. La opinión pública es la opinión de la mayoría de la ciudadanía. La opinión publicada es la opinión de aquellos que tienen los instrumentos, los medios para publicar su opinión. Los grandes medios. La opinión publicada no es lo mismo que la opinión pública. Muchas veces la opinión publicada, sin embargo, impacta sobre la opinión pública y le da forma. Pero muchas otras veces la opinión pública reacciona contra la opinión publicada y le responde. Eso es lo que ha pasado ahora con el tema aborto. Todos pensábamos que la opinión pública era abortera. ¿Por qué razón? Porque veíamos a Clarín, a La Nación, a Página 12, a todos los programas de la tele a favor del aborto. Y entonces la conclusión era, bueno, los periodistas están todos a favor del aborto, entonces toda la gente en general debe estar a favor del aborto. ¿Y eso qué genera? Algo que se llama espiral del silencio en ciencia política. La espiral del silencio ocurre cuando la mayoría adquiere conciencia minoritaria, es decir, pierde su conciencia de ser realmente una mayoría. Entonces, yo soy una mayoría, pero no tengo conciencia de mayoría porque lo que se me vende a mí es que soy minoría. Entonces, como minoría, ¿qué hago? Me siento impotente, me siento hasta estigmatizado, culpable de lo que opino, de lo que pienso. Entonces, me recluyo en mí mismo.
Y por ejemplo, tengo, no sé, un almuerzo con amigos de mi grupo laboral, ¿no? Tengo un asado y en el asado sale el tema aborto y yo en vez de fijar mi posición tal como la concibo, me la guardo o la matizo. La matizo porque pienso que pienso mal y pienso que el resto piensa como piensa la gente bien, que es la gente que está en los medios de comunicación. Y quizás todos en esa mesa pensaban realmente como yo, pero todos hicieron un esfuerzo por ocultar su verdadera opinión sobre este tema porque tenía miedo del qué dirán. Eso es la espiral del silencio y eso es lo que se rompió en la Argentina con las marchas multitudinarias en contra del aborto. La sorpresa de encontrarse con cientos de miles e incluso millones de argentinos en las calles, fue de todos. Todos creo que nos llevamos una sorpresa. Mirá, tantos éramos, nunca pensé que fuéramos tantos. ¿Por qué no pensaba que fuéramos tantos? Y bueno, porque la televisión me muestra otra cosa. Ahora, la televisión no es la realidad. La televisión es la puesta en escena de un recorte interesado de lo que la realidad supuestamente es. Eso es la Y televisión te hoy en digo algo día. más. Bueno, por eso es que hay que empezar a gritar también de este lado, sacudirse un poco toda esa prudencia, digamos, que tenemos, porque muchas veces pecamos de prudentes, ¿no? En un exceso de prudencia, no, bueno, que no quiero ofender a la otra persona y mirá si mi opinión en verdad le molesta a no sé quién, y no, que yo tengo un amigo que entonces como no piensa como yo, entonces yo no voy a publicar tal cosa en Facebook. Mirá, se ha dado un caso incluso de un tipo que le pegó una paliza a una chica que estaba con pañuelo celeste. Y esto obviamente no salió ni un solo medio de comunicación a hablar sobre violencia de género, el feminismo no se solidarizó, es decir, la sororidad, que es una palabrita inventada que están usando últimamente, solamente aplica si sos pro muerte. Entonces, sí, digamos, hay dos cosas. Uno es el peligro al que vos te exponés si exponés lo que pensás, valga la redundancia, Mira, mira vos, públicamente. vos y Nicolás en la Feria del Libro fueron agredidos por mujeres que no querían que ustedes firmen los libros y que expongan la verdad. Ahora, nadie publicó esto más que Eduardo Feynman, ¿no es cierto? Sí, Si hubiera sido así al revés, hubiera sido una revolución. Los así es. chicos, ¿no es cierto? A ver, si acá en Argentina se hace una revolución de una chica que va al colegio sin el sostén puesto, esto, si hubiese sido del otro lado, lo de la Feria del Libro, hubiese sido una revolución del cual los medios hubiesen hablado, no sé, una semana entera mínimo, mínimo. Pero no, nadie lo quiso tomar porque empañaba los esfuerzos del movimiento feminista radical. Entonces, estas cosas tenemos que recortarlas y no hacerse ver a la gente para que piensen que no es parte de lo real, ¿no? Y ahí viene lo que hablábamos hace un rato sobre la televisión. Y te digo más, hay dos cosas, ¿no? Por un lado es cierto, uno se expone a un peligro, pero por otro lado hay mucha gente que no tiene el coraje de exponerse. Y ahí ya hay un problema actitudinal, de valores, de convicción, y es triste, pero hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a pagar yo un costo haciendo esto si en verdad no, 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 puede hacer lo otro? Está haciéndolo Márquez, está haciéndolo Laje, que lo hagan ellos. Y voy y les digo, qué bueno lo que estás haciendo, y yo sigo mi vida como si nada. Pero como decías hoy, somos un pueblo, somos una nación y necesitamos de la unión hace la fuerza. Entonces, los que estamos exponiendo la verdad y los que estamos defendiendo a tu hijo, ayúdanos, Claro, ayúdanos, exactamente. venite con nosotros, o sea, alentanos. Hay gente que alienta en los videos, cuando me defenestraban, por ejemplo, te decían, vamos, seguí adelante. Pero hay otra gente que te tira estiércol. O sea, eso es lo que decimos, por favor, el día que caiga la realidad, va a ser tarde, porque van a tener la mitad de la familia, si no es toda, deformada, hecha bolsa. Hay muchas formas de ayudar aparte. No es, si, no, a ver, no es que la forma de ayudarte a vos es que otras personas que están viendo esto armen su propio programa en TeleB1 o que la gente que me escucha a mí se ponga a escribir su propio libro. No, 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 esas no. A ver, esas son formas, pero hay otras formas. Por ejemplo, si vos tenés a tus hijos en un colegio donde estás viendo que lo que le bajan constantemente es ideología de género, juntate con el resto de los padres. Hacé una reunión de padres, andá a hablar con la rectora, andá a hablar con con el cuerpo, digamos, de ese mismo colegio, habla con tu propio hijo. O sea, tenés muchas, muchas formas. Tenés redes sociales, usalas en función de esta causa.
Sumate a cada vez que ves un hashtag que se utiliza para, digamos, con la intención de hacerlo trend topic, usalo. O sea, tenés muchas formas. El tema es que hay gente, insisto, que piensa como nosotras, pero, como vos y como yo, pero que no, que no quiere poner ni 10 centavos, digamos, básicamente. Pánico. Otra de las claves que decía, sí, es también poder ayudar a todas aquellas fundaciones que defienden a la mujer en estado de gravidez antes del embarazo y después del embarazo. Claramente, o sea, a ver, existen muchas fundaciones que desde hace muchos años están con estas causas. No son nuevas, no es que los pro vida ahora, como tuvimos que justificarnos, salimos a armar ciertos sellos de goma. No, son fundaciones casi históricas, diría ya, a esta altura, que ayudan a la mujer en las diversas instancias prenatales, postnatales, las mujeres solas, etcétera. Y obviamente, si queremos hacer algo, puede ser eso, darles una mano, acercarnos, a ver qué les hace falta. Si no tenemos tiempo, pongámosle algunos pesos, porque obviamente estas cosas no son gratis. Por supuesto. No son gratis. Entonces, ayudemos de la forma que podamos ayudar. Todo vale menos no hacer nada, ¿no? Si la consigna es salvar las dos vidas, entonces es importante ayudar a estas fundaciones. ¿Por qué? Porque hoy el Estado no ayuda a las mujeres en estas situaciones. Hoy el Estado, lo máximo que te quiso ofrecer es matar a tu hijo por nacer. O sea, para el Estado, la solución a los problemas de la mujer son el aborto. Listo, ya está, te solucioné todo. El problema es que el aborto no es un problema raíz, es una consecuencia de situaciones socioeconómicas estructurales que son las que tienen que ser atacadas por políticas públicas. El tema es, ¿hay políticas públicas al respecto? Hoy no hay. Hay intenciones desde hace años de que estas políticas públicas se lleven adelante. ¿Por quiénes? Por los pro vida. Pero hoy políticas públicas, si hay alguna funcionando, y lo hace más o menos, más o menos. Entonces, lo que tenemos que pedir también es que el Estado se active para desmantelar esas situaciones que conducen a la mujer a querer hacerse un aborto, no ofrecerle un aborto como si fuese la solución. Esto es como una persona que, no sé, digamos, esto es como una persona que tiene pulmonía, pongamos. Y bueno, el Estado dice, mira, te voy a dar una aspirineta. Te voy a dar una valla aspirina y con esto te vas a sentir un poquito mejor. Ahora, ¿curaste el problema raíz? No. Le has dado solución que lo engañó, porque se fue pensando, esto me va a hacer bien, y finalmente esto no hizo nada. No hizo nada en mí porque mi vida sigue exactamente igual. No, entonces necesitamos políticas, vos decías en la clave 7, ¿no? Políticas de contención que agilicen la adopción, que agilicen y que contemplen también, por ejemplo, la adopción prenatal, ¿no? Hay mujeres que están embarazadas y no quieren tener sus hijos, bueno, adopción prenatal. Y cuando hice la exposición, la ponencia en la legislatura, dije, ¿por qué no poner un servicio de atención a la mujer? ¿Viste como el 911 que llamás a la policía? Sí. Bueno, te enterás que estás embarazada, llamás a un centro y decís, estoy embarazada, no quiero tener mi hijo, o no sé si quiero tener, y que la puedan ayudar, que haya un equipo interdisciplinario preparado para ayudar a esa mujer y contenerla, darle escucha, darle contención, darle, ¿por qué no una casa, economía? O sea, y formarla para que esta mujer pueda seguir, encaminarse en su vida, o bien dar en adopción al niño, pero que no lo mate. Porque es un asesinato, es un delito. Hay gente que está más de 10 años esperando algún niño para adoptar. O sea, ¿y eso por qué? Bueno, eso es porque los trámites son muy engorrosos, el sistema está completamente oxidado, lento. Burocracia pura. Entonces, agilizar esos trámites, hacer la adopción prenatal, son cosas fundamentales. Pero, ¿sabes cuál es el fondo de todo esto? Que el sector abortista no le interesa ayudar a la mujer. Y una constatación clara de eso es que desde el 8 de agosto hasta hoy han hecho todo por promocionar clínicas clandestinas donde ellas mismas dicen que las mujeres se mueren. Es decir, les dicen a dónde tienen que ir a hacerse un aborto, en vez de ayudarlas a
paliar todas aquellas situaciones que la llevan a querer hacerse un aborto, no, lo que le indican es a dónde te tenés que ir a hacer un aborto. Y están buscando un muerto, se han inventado varios muertos. Yo lo puse ayer justamente en mi Twitter. Ayer te repite, sí, una en Salta, una en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Otra en Santiago del Estero, creo que era, y otra de Buenos Aires, me parece. Bueno, eran cuatro casos que han dicho, mira, esto es culpa de ustedes, que bueno, y estos cuatro casos eran falsos, eran completamente falsos, y yo en mi Twitter puse las fuentes. Entonces, están buscando un muerto, como no lo tienen, te lo inventan, y como no lo tienen, al mismo tiempo le recomiendan a la mujer lugares a los cuales irse a hacer un aborto, en vez de ayudar a la mujer que quiere hacerse un aborto. A ver, ayudarla a que lo haga. Las feministas están vendiendo, vendiendo las pastillas de misoprostol y están promocionando todos los lugares donde las personas se pueden hacer abortos. O sea, están promocionando la muerte. Pastilla que en Francia, de donde el aborto es legal desde los años 70, fue prohibida por los daños que causa a la mujer. Daños como esterilidad, hemorragias, etcétera. Han hecho que en Francia el laboratorio de misoprostol cierre. Y sin embargo, acá en Argentina lo que hacemos es sugerirlo hasta para comerlo por la mañana, ¿no? Como quien se manda, qué sé yo, un vitamínico, te mandás uno de esos. Un misoprostol. Entonces, esto parte obviamente de un feminismo que está buscando que la mujer muera, porque lo que necesita es una muerte. Porque el feminismo actual vive a partir de digamos, de las relaciones violentas, de conflicto, y si no tiene conflicto lo tiene que crear. Y lo que tiene que mostrarle ahora digamos, al pueblo argentino es que se equivocó el 8 de agosto, porque ahora las mujeres mueren más que nunca. Y entonces te lo inventan directamente. Se ríen en la cara de uno y te lo inventan. Son un blef, son un desastre. Mira, quiero leerte algo, Agustín. En el diario La Voz, el diputado Juan Brush, que es cordobés, en el mes de julio, cuestionó que en el mes de junio el Estado firmó con Fundación Huésped para que dé educación sexual e integral en los colegios a los niños. Y bueno, él decía claramente, ¿no? El presidente de Fundación Huésped, Khan, en las exposiciones que hizo en diputados y en senadores, claramente dijo que recibía subsidios de la Planned Parenthood, de YPF. Entonces dice, exacto. Claro, Bruce decía, es arbitrario, ¿por qué lo eligieron a Fundación Huésped, que tiene esta inclinación en la materia y te da la única solución, es el aborto, y ni siquiera le dieron la oportunidad a otras organizaciones, Pro Vida, por ejemplo, que ni siquiera acerquen su teoría o su currícula, lo que iban a enseñar a los niños? O sea, fue arbitrario, están faltando de nuevo a la Constitución, porque lo único que quieren es el asesinato. Mira, Fundación Huésped, aparte, es la fundación del lobby LGBT de Argentina. O sea, los orígenes de la Fundación Huésped están en los orígenes del movimiento LGBT argentino. Entonces, imagínate cuál va a ser la educación que se dé. Va a ser la que estamos mirando ahora, justamente. Por supuesto. Pagada por nosotros. O sea, nosotros le vamos a pagar a una fundación que a su vez recibe plata de Planned Parenthood, una fundación que a su vez está siendo investigada por el FBI en los Estados Unidos por comercialización de fetos, ¿sí? Y acá la ponemos al frente de la educación de los jóvenes. Pero, ¿qué está en el fondo? ¿Qué opino yo sobre esto? Esto se arregló antes del 8 de agosto, cuando se pensaba que la ley iba a salir después de que pasara por la Cámara Baja, ¿sí? Esto entre la Fundación Huésped y el Poder Ejecutivo data de antes del 8 de agosto y luego de lo de la Cámara Baja, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que estaban intentando? Lo que el gobierno quiere es aborto para las clases bajas, porque las clases bajas se le reproducen más que las clases medias y que las altas, y el gobierno a su vez tiene que subsidiar a las clases más bajas, con un montón de subsidios estatales de los cuales hoy esas clases gozan en la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les podemos sacar el subsidio? No, imposible, porque pagamos un costo político enorme. ¿Qué hacemos? Bueno, que se reproduzcan cada vez menos. Entonces, el gran problema de fondo es que estas clases más bajas son las que más en contra del aborto están. Entonces, vamos a habilitar el aborto, muy bien, vamos a legalizarlo, como se pensaba que se iba a hacer, ¿ok? Pero, ¿quiénes se van a hacer los abortos? ¿Las clases más bajas? No, si las clases más bajas están en contra del aborto.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, educar o adoctrinar desde el Estado de esas clases más bajas para que aborten, para que sean las principales abortistas de la Argentina, porque lo que queremos es que esas clases sean las que dejen de reproducirse. El aborto, a ver, ¿cómo nace la Planned Parenthood en Estados Unidos? Nace de grupos racistas que lo que querían era acabar con la raza negra en Estados Unidos. Y eso es algo que nadie lo ha dicho, o por lo menos yo no se lo escuché a nadie todavía. Estudien lo que es la historia de la Planned Parenthood y se van a encontrar con las intenciones explícitas de acabar con los negros en Estados Unidos. Incluso hoy, si uno llama a la Planned Parenthood para darles dinero, uno le puede pedir a qué tipo de chica hacerle un aborto con el dinero de uno. O sea, si yo llamo hoy a la Planned Parenthood, le puedo ofrecer, te doy $15,000, pero quiero que esos $15,000 lo utilices en chicas negras, en chicas pobres, en chicas de México, qué sé yo. Y eso, tiene la función de controlar cómo se reproduce la sociedad. Eso está en el fondo de todo esto. Y en Argentina lo que se ha querido es controlar cómo se reproducen las clases más bajas. Ahí está el fondo de la cuestión. El G20, por eso recordá que el G20 dijo claramente, hay el 30% de pobres, debemos implementar el aborto. Efectivamente. El G20 tiene el plan 2030 que pide aborto para los países que son miembros. Argentina es miembro. La OCDE, otra organización de estados importantes, pide aborto para sus estados miembros. Y Macri este año ha querido ingresar a la OCDE. Entonces, el FMI públicamente está a favor del aborto. La ONU habló mal del Senado cuando esta ley no salió el 8 de agosto. Entonces, si vos empezás a ver las organizaciones internacionales más poderosas del mundo, te vas a encontrar con que están interesadas, sustancialmente hablando, en que el aborto sea ley en los países del tercer mundo sobre todo, porque lo ven como una solución a los problemas de los pobres, es decir, a los problemas de los ricos, que es que existan pobres. Mira, esto que me estás diciendo, Agustín, otra de las cosas que me han criticado tanto en televisión es cuando yo dije que Estados Unidos no quiere que nosotros nos reproduzcamos para que no nos comamos la comida de ellos, y acá estamos tocando este punto, y este punto está bien explícito en el informe Kissinger, cuando dice que durante el siglo XXI en Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos productos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo y que esos países, si esos países, o sea nosotros, por ejemplo, alcanzamos el crecimiento poblacional importante, será inevitable el desarrollo industrial de Estados Unidos. Y por lo tanto se debe evitar, porque ellos tienen que tener lo que ellos se proponen. Bueno, para todas esas personas ignorantes en el tema, le decimos que lean el informe Kissinger, porque ahí está explícito todo lo que estamos diciendo. Todo tiene un porqué. Lo único que estamos haciendo es alertando a la población de lo que se viene, de lo que ya está, y que podamos salir como argentinos y hermanos que somos en la nación a decir, basta, hasta aquí llegan. O sea, los políticos llegan hasta acá. Los medios de comunicación, que masones y tantas cosas que quieren el mal del país, hasta acá, señores. O sea, esto es lo que queremos decir. Mira, esta es información pública. O sea, hay gente que escuchando esto puede pensarse, uy, no, pero esto son teorías de la conspiración, son teorías de esta gente que ata cabos sueltos por acá y por allá y llega a este tipo de aseveraciones. No, esto es información pública. El informe Kissinger es público. El plan 2030 del G20 es público. Las opiniones de la ONU contra el Senado han sido públicas. Si quieren algo más público todavía que muestre la presión internacional que hay en esta materia, la contratapa del New York Times. O sea, ¿qué interés puede tener una organización como Amnistía Internacional en pagar una tapa, una contratapa de nada menos que New York Times? El interés era el siguiente, el aborto ya se caía, ya se sabía uno o dos días antes que esto iba a estar bien complicado en el Senado. Entonces los poderes fácticos internacionales hicieron una última maniobra para presionar a los senadores argentinos. ¿Cómo? A través de una contratapa de uno de los diarios más importantes del mundo. Salió $1,000,000 eso. O sea, mirá si no va a haber interés internacional cuando al punto de caerse el aborto te sacan una contratapa como esa en el New York Times. Obviamente, esto es interés internacional. Ahora bien,
Están los que queremos ver cómo son las cosas y están aquellos otros que se tapan los ojos porque les conviene seguir pensando que esto es algo en favor de la mujer, sobre el propio cuerpo, que tiene la potestad y bla, 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 ¿no? Ahora, cuando estamos hablando del tema, ¿no? Ideología de género, Agustín, escucha esto. Entre otras cosas, lo que propone Fundación Huésped dentro de esta educación sexual integral para los niños es una aplicación que se baja al celular. La aplicación se llama Vamos. Es una herramienta online que está entre las utilidades y bueno, y es muy fácil de utilizarla y bajarla. Te ofrece consultorios online, servicios integrales sobre la interrupción legal del embarazo. O sea, que no es legal. Asesinato. También te ofrece direcciones cercanas, en radios cercanos a tu casa donde vos te encuentres para que puedas ir a consultar sobre asesoría de interrupción del embarazo, lo que obviamente es abiertamente contrario a lo que es la ley, ¿no? También figuran fundaciones ONG subvencionadas por la IPPF que claramente promueven el aborto. Bueno, y todo esto está bancado con los fondos públicos y favorece claro. una sola cosa, el aborto. Y esto es inconstitucional, porque en el artículo 16 te lo prohíbe, de la Constitución Argentina. Aparte, ¿sabés cómo funciona ese asesoramiento? Te asesoran en cómo manipular las causales de aborto legal en Argentina. Dicen, bueno, a ver, ¿cómo fue la cosa? Bueno, vos argumentá que te violaron. Entonces vas a encuadrar dentro de una de las causas por las cuales podés acceder legalmente a esto. O sea, el asesoramiento es asesoramiento de cómo mentir sobre vos misma para poder habilitar el aborto. Pero yo buscaba recién este libro, que no sé si se ve. El título es Para leer al Pato Donald, Comunicación de masas y colonialismo. Es un libro que salió en los años 70, en el año 72. ¿De quién es, y Agustín? Claro, Ariel Dorfman y Armand Materland. Son dos tipos de izquierdas. Pero, ¿qué ocurría? En los 70, las izquierdas se daban cuenta que los medios de comunicación bajaban línea. Entonces, acá te explican en el libro, siempre en clave izquierdista, cómo el Pato Donald le fue generando la mentalidad a los chicos de esta o de esta otra forma. Ahora, vos fijate, ahora la izquierda que domina los medios de comunicación no te saca un libro como este ni en pedo. No te saca un libro como este ni en pedo, porque imagínate hoy, ¿cómo ver Disney Channel, ¿no? Un libro, ¿cómo ver hoy Disney? ¿Cómo ver hoy Disney? Bueno, te encontrarías sobre cómo Disney te configura bajo los dictados de la ideología de género. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Todo aquello que antes denunciaba, y esto lo traigo a colación por lo que vos hablabas hace un rato de Marx, que es cómo los medios de comunicación manipulan a la gente, hoy lo silencian. ¿Por qué? Porque ellos son los que manipulan a través de esos medios de comunicación. Agustín, impecable, impecable. Sabemos que tenés que irte a una reunión volando. Te agradecemos tu tiempo. Gracias a usted. Comprometido, el 13, jueves 13, estás acá, Agustín, ¿eh? Sí, vamos a hacer con Nicolás. Todo lo posible para estar junto con Nicolás, claro. ¿Eh? Bueno, este libro lo recomendamos, el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, un libro donde te informa todo, donde te explica para que abramos los ojos de lo que es la realidad, de lo que es la nueva izquierda y que es, son ramas infinitas. Nosotros estamos tocando solo la ideología de género y el aborto, pero es infinidades de cosas. Nombrame algunas, Agustín, y te despido. Indigenismo, ambientalismo, ecologismos radicales, garantoabolicionismos, todos los nuevos ismos que estamos escuchando, que dan vueltas, tienen un vínculo estrecho con lo que nosotros llamamos nueva izquierda. Pero este libro, puntualmente, si bien los reconoce, los menciona, se dedica a uno de ellos, que es la ideología de género, el feminismo radical y los lobbies LGBT. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Cúspide, lo pueden encontrar en Jenny, está en varias librerías. Recomendado especialmente por TLV1 y Canal Santa María. Agustín Laje, politólogo, escritor, muchísimas gracias. Genio de los genios. ¿Sabes qué? Los Pendex te siguen, mis sobrinos te siguen. Seguí para adelante con la juventud, seguí con todo lo que haces, Agustín. Una correntina, felicita a un cordobés y vamos, vamos que somos federales y podemos. Tenemos que sacar esas garras y esas tripas de provincianos y salir a las calles a defender a la vida y a defender a las virtudes y a los valores. Sin valores no llegamos a ningún lado. Agustín Laje, muchas gracias.
Muchas gracias, beso grande. Nosotros vamos a un corte, un brevísimo corte, y ya estamos de regreso aquí en La Fe Mueve Montañas.